John Adams y la esposa ejemplar instituyen creaciones televisivas con notorias diferencias, entre las cuales se encuentra el tiempo. Pues John Adams se basa en la historia de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, aproximadamente 200 años antes de las producciones de la serie La esposa ejemplar. Sin embargo, ambas obras se encuentran en un punto de confluencia sugerente: el rol de la abogacía. Desde perspectivas distintas, se analiza el fenómeno político frente a la lucha por la estabilidad de una nación o de una familia. Por un lado, Adams experimenta la masacre de Boston en 1770 y decide ser el abogado defensor de los soldados británicos para apuntalar la independencia del territorio norteamericano. Mientras que en La esposa ejemplar, la pareja del procurador general del estado se enfrenta, en su papel de abogada, a un caso de corrupción en el que está inmiscuido su esposo, teniendo no solo que probar la inocencia de su marido, sino también mantener a su familia unida. Ambas historias son maravillosas en sus tramas, por lo que continuaremos con su estudio de la mano del maestro Agustín Acosta Ascón. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de dos series muy interesantes que hablan sobre el proceso penal visto de esta perspectiva y sobre diversos ámbitos que seguramente serán de su interés. Y para ello me acompaña un destacado abogado, uno de los mejores especialistas en derecho penal, me atrevo a decirlo, un conocedor de los temas y sobre todo vinculado también con el tema del cine. Me refiero a Agustín Acosta. Agustín, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultural Derecho. Muchísimas gracias. El placer es mío por la invitación, por estar en este magno lugar, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Me siento muy honrado. Nos traes dos series que vamos a ir profundizando en cada una de ellas. Me quiero referir en primer término a esta de John Adams, que pues nos remite un poco a este contexto histórico en Estados Unidos de la época de la independencia, pero nos da un poco de luz de cómo se llevan a cabo estos procesos judiciales y después llevarlos a la luz al contexto mexicano. También sería más adelante interesante mencionarlo. ¿Por qué elegiste esta serie y cómo la traes a este programa? Bueno, mira, primero déjame decir, como punto introductorio, ¿sí?, el cine y el derecho han tenido una larga relación. Quienes han sido maestros en esto, uh-huh, son los americanos, todos lo sabemos. Está esta famosa película de 12 hombres en pugna, sin duda, sí, que es un clásico, pero... Esta serie de John Adams es una serie histórica, de recreación histórica. Hay que recordar, John Adams es el segundo presidente de los Estados Unidos, padre fundador de la República Americana, quizá el más desconocido frente a Washington, Hamilton y Jefferson. Pero no obstante, un hombre muy importante, abogado, como la gran mayoría de los padres fundadores de la República Americana, abogado, hombres de mucha cultura, uh-huh, que en el siglo XIX eran, perdón, en el siglo XVIII eran ilustrados y que estaban muy actualizados. Yo soy profesor de derecho penal, en efecto, soy penalista y empiezo siempre mis clases con el padre del derecho penal, que es el marqués de Beccaria, César Bonesana, marqués de Beccaria. Tú recordarás, aristócrata milanés, uh-huh, que se interesó en el derecho penal porque su papá lo metió a la cárcel. Antes un padre podía meter a los hijos a la cárcel porque estaba en desacuerdo con la mujer que él pretendía casarse. Y en la cárcel conoce la terrible experiencia de la cárcel y del derecho penal, él no siendo abogado, y escribe un libro que yo creo que es uno de los libros fundadores de la civilización moderna, uh-huh, de los delitos y de las penas. Un libro que se publica en 1764 y que contiene todos los temas actuales, es de una actualidad vigente y por eso es un clásico. Es un alegato contra la tortura, la pena de muerte, y hay una parte en esa serie, el primer capítulo de esa serie es antes de la Revolución Americana. Hay que recordarlo, en Boston, el señor Adams es abogado, no tiene a veces éxito, y es agricultor. Tiene, a veces gana juicios, a veces no. Y en esos años, no recuerdo exactamente la fecha, pero 10 años después de la publicación del libro de los delitos y las penas, hay una masacre en Boston. Uh-huh. Unos soldados ingleses disparan contra una multitud
de patriotas enardecidos. Provocan a los soldados y los soldados disparan. Son detenidos y la opinión pública, las masas enardecidas, quieren la cabeza de estos soldados. Le piden a John Adams defender a los soldados ingleses. Y él les dice, y otra cosa que habla de la ética del abogado, les dice, a ver, yo los voy a defender, pero con estricto apego a los hechos. Nada de argumentos, les dice, de sofismas, sophistries, les dice. No voy a andar de leguleyo ni tergiversando testigos. Me voy a atender a la verdad y así los voy a defender. Y entonces el ejercicio de la defensa es extraordinario. Se ve el famoso cross-examination, que es lo que ahora llamamos el contrainterrogatorio. ¿Sí? Primero llega el fiscal, saca lo que necesita el interrogatorio directo, saca lo que necesita de un testigo, uh-huh, y luego viene la defensa, que tiene que hacer entrar en contradicción, o como lo que se llama, cruzar la evidencia. Y extrae información de los testigos, donde los testigos reconocen que fue la masa enardecida la que provoca a los soldados y le dice, disparen, cobardes, disparen. Y finalmente se da la tragedia. Uh-huh. Y entonces por eso me parece muy emblemático de lo que puede ser la misión y el papel de un penalista en una sociedad, que es ir a contracorriente de todo. Este reto que planteas de al ser penalista y que nadie quiere defender, quizá ante la suspicacia de que puedan ser culpables, se presentan mucho de esta situación frente a un abogado, de defender a alguien que probablemente uno pueda conocer o suponga que realmente hay una culpabilidad, y frente a este reto de la ética y la parte jurídica, ¿cómo resolver en un momento determinado? Pues has tocado en el punto medular. El siglo XVIII, la Ilustración, y por eso regreso, uh-huh, al libro de Beccaria, plantea precisamente como uno de los principios fundamentales, y yo diría principio civilizatorio, uh-huh, la presunción de inocencia. Nadie puede ser tenido por culpable hasta que sea vencido y oído en un tribunal, hasta que un tribunal lo declare. Ese es un principio fundamental. Sin eso, yo lo podría decir así, no hay civilización. Uh-huh. Ahora, en este desahogo de pruebas, en estos procedimientos que ya nos mencionas, que maravillosamente se presenta en la serie, estas convergencias que podríamos entender en el sistema jurídico mexicano, ¿cómo es un procedimiento penal en México y cómo se lleva a cabo este desahogo de las pruebas? La serie de John Adams habla de un procedimiento muy viejo, ¿no? Uh-huh. Donde los testigos estaban rodeados del público. Es un juicio de jurado, algo que es extraño en nuestra, eso sí es extraño en nuestra, sí, cultura jurídica, pero es un juicio adversarial clarísimo. Uh-huh. Hay alegatos de inicio, hay juicio oral, uh-huh, interrogatorio, la creación de la prueba, de convertir el dato de prueba en prueba, y finalmente alegatos de clausura. Uh-huh. Esto es lo que ahora nosotros conocemos y que ha sido el mayor reto de los abogados mexicanos, que se conoce como juicios orales adversariales. Como todos recordamos, en 2008 se publicó una reforma constitucional que cambió el sistema del paso de un sistema mixto inquisitorial a por escrito a un sistema adversarial. Y la verdad, nadie entendía de qué se trataba. Decían, no, es que es un cambio de chip. No, era algo muy complicado. Había que hacer una reingeniería profesional o de plano una reeducación. Y eso es algo a que todos los abogados mexicanos tuvimos que enfrentarnos. Los más perezosos y los más alejados de ese cambio, curiosamente, fuimos los abogados de la Ciudad de México. Porque este sistema tiene el objetivo de dar mayor transparencia, dar más claridad, de hacer más cortos los juicios. Pero ya en esa reforma se publican una reforma fundamental, dos que yo diría. ¿Sí? Se legisla constitucionalmente ya, con todas sus letras, la presunción de inocencia y la obligación del juez de condenar en conciencia. Como ustedes recordarán, la presunción de inocencia tiene una frase, se resume en un aforismo latino, que es no indubio pro re, la duda absuelve. Pero es como se usa en el sistema americano, se debe condenar cuando hay certeza más allá de toda duda razonable. Uh-huh. Y se introduce otro principio, me apuro,
¿Sí? El principio de exclusión de prueba ilícita, que ese es el pan nuestro hoy de todos los días de litigante en materia penal. Es decir, si una prueba es obtenida con violación a los derechos humanos, la prueba es ilícita y debe ser excluida. ¿Qué quiere decir? Retirada del expediente, retirada del proceso y no tomada en cuenta. Nos quedamos con esta reflexión, vamos a un corte y regresamos. No se vayan, estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho. Estamos platicando con el maestro Agustín Acosta sobre diversas series, el cine relacionado principalmente con su área de expertise, que es el derecho penal, y que además a través de estas series nos ha dado luz para entender de mejor manera cómo es el proceso en México. Ya nos hablabas sobre estos procesos penales y también nos hablabas de los grandes retos que existen en torno a esto. ¿Cuáles, quizá, me gustaría que siguieras platicándonos un poco de estos grandes retos del sistema? Que recuerdo cuando decían el nuevo sistema y cuando de pronto decíamos ya pasaron muchos años, ya lo podemos hablar, este sistema penal que nos rige actualmente. Mira, en efecto ha sido una reeducación de todos, porque es un sistema que ha cambiado completamente las cosas y no es como en Estados Unidos, hay varias diferencias. Uh-huh. Empecemos por ahí. Primero, en Estados Unidos, una tradición inglesa que es muy clara, sigue siendo un sistema de juicios por jurado. Quien decide la culpabilidad de una persona es un jurado, de pares del acusado, uh-huh. así se dice, un jurado de pares del acusado. Son ciudadanos, si me permites la expresión, de a pie. El otro dato es, y esto es muy importante en el tema cine-derecho, el juicio es una puesta en escena. Hay actores y hay una escena, ¿no? Hay un juez, hay un fiscal, hay un defensor, hay un acusado, atrás ahí están las víctimas, etc. En México también. Hay una diferencia, por ejemplo, cuando ahora nos toca ir a mesa de litigación, ya en juicio oral, el abogado en México no se puede parar y acercarse al testigo. Todavía protegen mucho al testigo. Y lo más complicado, la esencia. Lo digo a los jóvenes abogados, a los futuros litigantes. La esencia de un buen litigante es el contrainterrogatorio. Esa, si me permites, es la cereza. El abogado que sabe interrogar, sabe ir llevando a un testigo y extraer la información que necesita. Un testigo hostil, ¿no? Hay dos tipos de interrogatorio. El interrogatorio directo que hace generalmente el fiscal, que extrae información con preguntas abiertas, y el contrainterrogatorio con preguntas cerradas. El abogado que sepa dominar un contrainterrogatorio ya es un abogado magistral. Traes aquí sobre la mesa, además de esta serie de John Adams, una serie, esta otra serie de Good Wife, la esposa ejemplar. ¿Qué elementos encontramos en esta serie? Esa serie me parece, la recomiendo a todos los estudiantes de derecho que la vean. Y no, porque no, esa sí no se puede mostrar en clase. Cada capítulo es un nuevo aspecto. Sí. Pero recordemos un poco la trama. Es una señora, uh-huh. Abogada, es casada con el fiscal de Chicago. Y su marido es envuelto en un escándalo de corrupción, procesado y encarcelado. Y entonces ella se enfrenta con hijos, etcétera, y dice, pues soy abogada, tengo que volver a ejercer mi profesión. Uh-huh. Y logra entrar a un despacho, además con una egresada de Georgetown, con un muy buen diploma, pero carente de experiencia. Y el primer caso que le piden es un caso pro bono, es decir, de no cobrar, un caso criminal. Y entonces ella se pone ahí a litigar y empieza primero el descubrimiento de la evidencia, se da cuenta que una parte de los videos están manipulados y lo demuestra, y entonces obtiene una absolución impecable, porque la evidencia que incriminaba al acusado, me acuerdo muy bien, era un video trucado. Pero en todas esas, luego la mandan, por ejemplo, a sacar personas en lo que se llamaría aquí audiencia de control de detención, a sacar personas bajo fianza. Aquí hay audiencias de control de detención o audiencias de medidas cautelares
que duran 2 o 3 horas. Todavía no entendemos la esencia. En Estados Unidos, esas son audiencias donde le dicen, a ver, rapidito, rapidito, expediente, expediente, expediente. En 5 o 10 minutos está resuelto eso. Si le dicen al fiscal, ¿qué propone? Cárcel, prisión preventiva, defensa, propongo fianza. ¿Por qué prisión preventiva? Rápido. Y en 10 minutos está resuelto eso. Okay. Y control de detención. ¿Cómo lo detuvieron? Tal, tal. Y vámonos. Aquí nos falta todavía mucha cultura, mucha agilidad. Yo acabo de salir de una audiencia de 23 horas que realmente no tenía por qué durar 23 horas. Uh-huh. Es decir, se pusieron a leer, etcétera. Una audiencia muy larga. Entonces, esa serie te muestra, por ejemplo, mucho el otro aspecto. Descubre que las evidencias fueron obtenidas indebidamente, que hubo un cateo, que extrajeron evidencia sin los requisitos adecuados y entonces pide la exclusión de la evidencia. Y entonces todo el debate sobre prueba ilícita, que hoy es fundamental. Hoy el juego del litigio penal se dirime en eso. Contrainterrogatorio de un testigo y también exclusión de pruebas ilícitas. Estar atento a cómo el Ministerio Público recaba evidencia y si hay violaciones de derechos humanos. ¿Y qué es violación de derechos humanos? Cualquier evidencia que sea obtenida contra la ley, que sea ilícita, entonces lograr que se excluya. Justicia que no es pronta y expedita, no es justicia. Por supuesto. Y en este escenario también que nos planteas en una audiencia que dura 23 horas, que no tenía que ser, ¿vivimos en Estado Democrático de Derecho? ¿Sí es el Estado de Derecho en México? ¿Vivimos un Estado Democrático de Derecho? Sí. Nuestra Constitución lo proclama. Estamos haciendo todos un esfuerzo. Yo creo que los poderes judiciales, estatales y federal han hecho un gran esfuerzo. Nos falta aprender y nos falta perfeccionar. Nunca hay un sistema perfecto, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ¿no? Uh-huh. Nos tenemos que aprender mucho. Hay muchas abolladuras a ese Estado de Derecho. Una de las amenazas más graves es la corrupción en todas sus formas. En el aspecto más terrible, que es el soborno, y en el otro aspecto, que es la presión política sobre la justicia. Vamos a tener que ir a un corte, pero quiero regresar con usted preguntándole cuál ha sido el principal reto que ha tenido. No se vayan, estamos en Cultura del Derecho. Litigar. Oye, neta, fíjate que he estado viendo muchos abogados en TikTok que se rehúsan a litigar, prefieren llegar a acuerdos. ¿Qué opinas? Me parece fantástico, Alebrije. Ah, ¿por qué? Imagínate todo el desgaste físico, emocional y económico que te ahorras como abogado y como cliente cuando decides que prevalezca la negociación sobre el conflicto de los litigios. Claro, desde un punto de vista del trabajo y recursos, veo que sí te ahorrarías mucho desgaste y dinero. Sin embargo, creo que en nuestro país hay un gran desconocimiento de los procesos legales. ¿No sería el litigio una manera pedagógica de enseñar a las personas la ley? Pedagógico sería enseñar a las personas que el acceso a la justicia no solo se da por medio de los tribunales, sino que pueden decidir cualquier mecanismo alternativo de solución de controversias, o MASC, para arreglar su conflicto. Y además, Alebrije, es mucho más padre porque al mismo tiempo estamos promoviendo la cultura de la paz. Eso lo he escuchado mucho, neta. La cultura de la paz. Es lo que deberíamos privilegiar, Alebrije, la racionalidad sobre el desbordamiento de emociones para poder entender a la otra parte en el conflicto y llegar a la mejor solución para las dos. Así, poco a poco podemos contribuir a la construcción de una cultura de paz en México y el mundo. Pues suena muy bonito lo que me dices, neta, pero aún no me quedan muy claros los mecanismos por los cuales se llegan a acuerdos. Yo creo que deberíamos invitar al programa un experto en esta materia para que nos explicara más a fondo. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, como lo mencioné en los bloques anteriores, con uno de los abogados penalistas más importantes que tenemos en nuestro país. Y antes de irnos al corte, le preguntaba, ¿cuál ha sido el principal reto que has tenido en tu carrera profesional, Agustín Acosta? El principal reto es, ¿sabes qué? No tener... Te voy a decir, ya que estamos en esto, uh-huh. el actor cuando llega al escenario, existe una expresión en inglés que se llama stage fright, que se llama el miedo al escenario, ¿no? El mayor reto que debe tener un abogado, y lo digo por mí, es el día que te toca
ir a una audiencia, no tener, saber vencer tu miedo. Porque te voy a decir una cosa. Yo nunca llego a una audiencia sin estar nervioso y sin tener una dosis de miedo. Siempre voy con miedo y con nerviosismo. Pero saberse vencer, imponerse en las circunstancias y poder actuar. Ahí es muy curioso, es como el actor y desenvolverse. La primera vez que me tocó acudir en el viejo sistema como abogado defensor y que, de hecho, tenía todavía mi carta de pasante y el juez no me quería dejar intervenir, lo recuerdo muy bien. Y ahora con el cambio del sistema, pues un día tuvimos que ir a una audiencia, por primera vez una audiencia oral. Iba yo hecho un manojo de nervios y a entenderlo. Profesionalmente hay un caso, muchos casos me han marcado. Hay uno que me ha marcado mucho, es el caso de Florence Cassés, que se resolvió en la corte. Y ese es un caso del que me siento muy orgulloso, porque tenía todos los ingredientes que te estoy narrando. Llega a la corte ya con la reforma constitucional, pero es un caso del viejo sistema. Y además con toda la opinión pública. Y con una enorme animadversión de los medios, del fantasma que significa el secuestro en México. Y finalmente el fallo de la corte, que fue muy criticado, fue una decisión de mayoría, que votaron, entre otros, la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, hoy presidenta del Senado, y el ponente fue el ministro Arturo Saldívar, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia. No estaban muy mal, porque míralos dónde están ahora cada uno de ellos. Y también el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, una decisión de mayoría, 3-2. Entonces, y creo que ese caso ha generado, lo digo con orgullo y con prudencia, un paradigma precisamente de los elementos del nuevo sistema. Efecto corruptor, prueba ilícita, presunción de inocencia, respeto a los derechos humanos, a los derechos consulares de un detenido, etcétera, etcétera, etcétera. Ese. Pero te diría, todos los días que un abogado va a audiencia o que tiene que contrainterrogar, es un reto. Y hay que saber vencer ese miedo. Agustín, al principio hablábamos sobre la figura del cine y el derecho, pero muchas veces el abogado es el villano de la película, es el villano, es el actor que... Y existe una mala percepción a veces de los abogados. ¿Qué le dirías a aquellos que nos están viendo, estudiantes que se quieren dedicar al derecho penal, aquellos que de alguna manera se han enfrentado a un juicio y que empiezan a perder esta credibilidad en las instituciones, que piensan que de alguna manera este escenario de corrupción que efectivamente existe, pero esta voz de esperanza hacia nuestro sistema penal en México? Nunca dejar de tener fe en el derecho como elemento esencial para lograr la justicia. Y si eres abogado, retomo las frases de un gran abogado penalista francés que era el abogado de terroristas y que se llamaba Jacques Vergès, hoy ya fallecido, que decía, si tomas un caso, en ese momento asumes una gran responsabilidad y tienes que defender a tu cliente hasta con las uñas, pero siempre en el marco de la ley. Nunca te vayas a apartar de la ley y no vayas a caer en el juego de la corrupción o de la ilicitud, porque entonces en ese momento estás perdido. Agustín, te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. ¿Algo con lo que quieras cerrar simplemente? Pues mira, me gustaría recordar esa frase de Beccaria, que la recuerdo más o menos, que dice, aunque me gane yo el desprecio de la humanidad, la sonrisa de un infortunado liberado de las garras de la justicia me hará sonreír y me hará feliz. Nos quedamos con esta frase tan célebre. Agustín, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Cultura del Derecho. También todos los martes estamos en Radio UNAM 96.1 FM en Derecho a Debate. Que tengan muy buen día.